Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les voy a mostrar todas las misiones que completamos con el Rey Tritón hasta darle la bienvenida a Úrsula. La primera misión que había que completar con el Rey Tritón decía envía a Tritón y a Sebastián a ponerse al día, demoraba 8 horas. Ahí podemos ver un poquito de la animación de ellos dos poniéndose al día y al terminar nos dicen que Úrsula ha regresado. Eso parece, su majestad, aunque no estoy seguro de cómo. No, no, no lo endulces con agua de mar, Sebastián. Siempre supe que encontraría la manera de adentrarse en mi océano. Debo encontrarla y detenerla, con mis propias manos si es necesario. Enseguida una nueva misión dice, debo mantener a Ariel a salvo de Úrsula, pero primero tengo que saber dónde está la bruja marina para poder enfrentarme a ella. Me extrañaría que estuviera en su guarida. No, es demasiado astuta para eso. Así que solo puede ser el mundo bajo las olas. Construye Atlántica. Bueno, acá tenemos la segunda atracción de los objetivos. Ahí aparece en nuestra tienda, cuesta 10.000 monedas del evento y nos da como probabilidad fichas de algunos personajes, por ejemplo para Eric y Flounder. Además, cuesta 8 horas en construirse y bueno, también nos produce monedas del evento y estrellas para subir de nivel. Ahí la colocamos en el parque y solo teníamos que esperar. Cuando la conseguimos aparece Tritón y nos dice, claro, Úrsula siempre ha tenido envidia de mi trono, incluso antes de que la desterrara. Seguro que ahí golpeará primero, pero no se saldrá con la suya. Yo mismo me encargaré de ello. Y ahí está la atracción, es muy, muy linda. Y una nueva misión con Tritón nos dice, Atlántica está fuertemente custodiada y Úrsula habrá violado los términos de su destierro en cuanto ponga un tentáculo allí, por lo que tendré ventaja. Pero no puedo decepcionar a mi guardia. ¿Quién sabe lo que estará tramando ese monstruo? Un vistazo al mar. Envía al Rey Tritón a buscar a Úrsula en Atlántica. Esta misión demora 4 horas. La completamos y aparece Úrsula y dice, ¡vaya, el Rey Tritón! ¡Ja! Hacía mucho que no nos veíamos. No me pongas a prueba, Úrsula. No sé qué le has hecho a Ariel, pero te juro que... ¡Oh! ¿Es hechizo de nada? Es solo una tontería y fácilmente reversible. Siempre que, naturalmente, me entregues todos tus poderes y ese bonito tridentillo tuyo. Úrsula, esto es atroz, incluso para ti. Y en una nueva misión aparece Sebastián y dice, no puede hablar en serio, su majestad. Ya entregó sus poderes a Úrsula una vez y mire lo que ocurrió. Lo sé, Sebastián, pero si no encontramos otra manera de romper el hechizo que sufre Ariel, no tendré otra alternativa. Entonces encontraremos otra manera, aunque tenga que derrotar a la bruja marina yo mismo. Aunque preferiría pensar primero en otras ideas. El consejo del rey. Envía a Sebastián y Tritón a sopesar sus opciones. Esta misión con los dos personajes juntos nos demora 6 horas. Cuando termina nos dice, ¿qué ocurre, Sebastián? Parece estar más preocupado que de costumbre. Oh, Ariel, yo estoy bien, pero tu padre no. Es lo único que puedo hacer para convencerle de que no entregue sus poderes a Úrsula. ¿Entregar sus...? ¡Oh, no! Sabía que haría cualquier cosa para mantenerme a salvo. Pero eso sería... Hablaré con él, Sebastián. Ahora mismo. Quizá pueda hacerle cambiar de parecer. Espero que seas capaz, Ariel, por el bien de todos. Y una nueva misión nos dice... Papá, sé que tus intenciones son buenas, pero no voy a dejar que Úrsula me manipule otra vez. Y tú tampoco deberías. Lo sé, Ariel, pero si mi trato con Úrsula es la única opción para que tú y tu príncipe podáis reuniros de nuevo, entonces... No es la única opción. Encontraremos otra manera, estoy segura, pero de momento, ¿podrías ayudarme a ensayar para el espectáculo? Suspiro. Muy bien, en cuanto Sebastián esté listo, pero esta conversación no ha terminado, señorita. Afronta la música. Envía a Sebastián a prepararse para el ensayo con Tritón. Para esta misión debíamos subir a Sebastián a nivel 5 y podemos ver después que demora 2 horas. Al completarla nos dice, llega tarde, sé que el rey marino tiene muchas cosas de las que ocuparse ahora mismo, pero... Ah, su majestad, no lo vi llegar, discúlpeme, pero ¿estás seguro de que está listo para el ensayo de...? Sí, Sebastián, acabemos con esto. Oh no, no es una buena señal. Es decir, sí, su majestad, comencemos. Una nueva misión nos dice... No estoy seguro de que el rey marino esté muy concentrado, pero Ariel está bien. Debemos seguir ensayando.
Este será nuestro último ensayo antes del concierto. Ariel me ha dicho que los humanos lo llaman ensayo teniente. O una tontería así. Sea lo que sea un teniente, no lo tenemos bajo el mar. O es ensayo capitán. Termina de recolectar artilugios. Bueno, ahí ya nos sale el tic verde porque yo ya había juntado todos los artilugios, todas las fichas de Ariel que precisábamos, entonces esta misión quedó como completa. Y nos dice, excelente, excelente, esto será todo un espectáculo. El público va a terminar dando botes sobre sus colas, estoy seguro. Solo un detallito, su majestad. Si pudiera usar luces violetas en vez de rojas durante la parte final, estaría... ¿Su majestad? ¿Pero dónde se ha metido? Y una nueva misión con Scuttle nos dice... ¡Bah! Lo sabía. Todo este tiempo he tratado de afinar el chuflador y lo único que tenía que hacer era tocarlo del revés. Creo que toda la sangre se me fue a la cabeza cuando hice el rizarrizo. Casi me pareció ver a Úrsula hablando consigo misma. ¡Un momento! Vista de gaviota. Envía a Scuttle a espiar a Úrsula en Atlántica. Esta misión nos demora 2 horas. Al completarla nos dice Úrsula... ¡Ja, ja, ja! Esto está chupado, muy chupado. El gran rey marino está prácticamente listo para darme su tridente con un lacito y no he tenido que mover un tentáculo. Debería haber visitado el reino hace años. Esa encantadora maldición que se cierne sobre ella es divina. ¿Quién iba a imaginar que transformaría a esa princesita malcriada en una sirena y que yo me llevaría todo el mérito? Oh, no, esto es... ¡Un cataplasma! Eso es, se lo tengo que decir a Ariel. Y una nueva misión dice, ¡Ariel! ¡Ariel! Oh, Sebastián, no eres Ariel, eso seguro, pero tú también puedes oír esto. Estaba volando, ¿sabes? Y... Si no sabes dónde encontrar al rey marino, Scuttle, no estoy interesado. Me temo que ha ido a rendirse ante Úrsula. ¿Rendirse ante...? ¡Oh, no! Esto complica las cosas de manera notable. Tengo noticias para ti, colega, y no son de las buenas. ¿A qué viene tanto alboroto? Envía a Sebastián Scuttle a hablar en la gruta. Esta misión demora 4 horas. Al terminar nos dice, ¡Ariel! Oh, esto es terrible. Tienes que venir conmigo y Scuttle. Es sobre tu padre. ¿Mi padre? ¿Qué pasa, Sebastián? Se ha ido a entregar sus poderes a la bruja marina. Eso es lo que pasa. Y lo peor es que no podría devolverte tu forma humana. Ha estado fanfarroneando todo este tiempo. En mi vida había estado tan nervioso, pero debemos darnos prisa. Y la siguiente misión nos dice, he estado pensando largo y tendido durante el ensayo, y Úrsula no me deja otra opción. Si logro que entre en razón y negociar por la humanidad de Ariel, aunque signifique perder algo a cambio, bueno, es un pequeño precio a pagar por la felicidad de mi hija. El momento de la verdad. Envía al rey Tritón a Atlántica para llegar a un acuerdo. Esta misión demora 2 horas. Y al completarla nos dice, ¡Papá, detente! Ariel, ¿qué haces aquí? Esto es muy peligroso para... Escúchame, por favor. Úrsula te ha estado mintiendo. Ella no me convirtió en sirena. Fue la maldición del reino. Has pasado demasiado tiempo tratando de protegerme. Por favor, deja que te proteja yo a ti por una vez. Ariel, si esto es cierto, Úrsula tiene mucho por lo que responder. Y la siguiente misión nos dice, vaya, vaya, el rey ha vuelto, ¿dispuesto a negociar? Me encantan las gangas. Basta, lo sé todo, Úrsula, me engañaste con lo de la maldición, amenazaste a mi hija, este es tu fin. Va, fue un plan encantador mientras duró, supongo. Lástima que haya tenido que terminar en huida en vez de en contrato, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pero dónde se ha...? Úrsula, esto no ha terminado. Da la bienvenida a la bruja marina. Da la bienvenida a Úrsula. Allí entramos a los personajes y en ese momento en que había completado la misión todavía faltaban 3 días, 5 horas para que Úrsula estuviera disponible para que la habilitaran en el juego. Ahora ya falta mucho menos y en muy poco tiempo ya vamos a poder empezar a juntar sus fichas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Estas fueron todas las misiones hasta llegar a desbloquear a Úrsula. Vamos a ver si podemos darle la bienvenida muy pronto en cuanto la habiliten en el juego. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!